Hoy en los Cuentos del lobo. Vamos a hablar del civismo. Más que del civismo vamos a hablar de la falta de civismo. A petición de un oyente, como siempre, Rosa. Nos ha pedido que, hablar, que hablemos de, del civismo, por eso, ¿no? porque Rosa interpreta que cada vez eh, que se está perdiendo, no, cada vez es malo. El civismo me voy a poner en un caso extremo para que entendáis un poquito de qué es lo que vamos a hablar. Un nini, vale, un nini, 16, 20 años, eh, ni estudia ni trabaja. Y aquello que vive en casa con, su, con sus padres y de repente su padre le da dinero, va a montarse en el metro. Porque claro, si no le da dinero a sus padres, o se cuela en el metro. Bueno, vamos a ponernos dentro del metro. ¿Vale? Y el nini está sentado. ¿no? Entra el nini, se abre la, la puerta, o sea, entra en el vagón y nada más que hay un asiento y se sienta. Y en la siguiente parada, pues entra pues, venga, de todo tipo de, de personas, ¿no? Señoras mayores, señores mayores, una embarazada, un ciego. Vamos a ponernos en el caso extremo. Seguramente... El Nini. Cuando ve a la señora Mayor, ahí con sus auriculares puestos, escuchando y el despacito ahí, como disimulando, ¿no? Como que no se da cuenta de las cosas, pero se da perfectamente cuenta de que esa mujer tiene 70 años, de que está de pie, cuando él, que no ha cumplido los 20, todavía ahí está sentado. ¿Vale? El Nini seguramente vencerá, me bien yo. Yo me voy a levantar para que se siente la vieja esa, venga ya, hombre. Si las viejas de ahora no son como las de antes, las de antes sí, pero la de ahora, si la de ahora ahí, si, se, si todos los fines de semana política sondeo, que se iban todo el año cuando no han venido en Torremolino, si no se hacen 500 kilómetros de ida a Jaén, allí, para que le regalen una botella de aceite caducado y de huerta vez para su casa, venga ya, hombre, que se quede en su casa haciéndole bufanda a los nietos, a crear ahí, que carajo que, que, que me levante, que me levante yo para que se siente la vieja ya, que se quede, sienta que se quede de pie. Que eso de estar de pie es bueno para las varices. No se levanta. El nini no se levanta. Y al lado de la vieja es un viejo, lo mismo, me cago en la se va a con la cara y me miran nota. Con la mala cara me miran nota, que se cree que me viene a levantar. Y los viejos, tol, los viejos se llevan tordía andando. El dice el médico que eso de andar bueno para la circulación y hay días que se hacen 5 kilómetros o 10 kilómetros, que no me hago eso yo en un año. ¿eh? Con 20 años que tengo yo ahí, no me hago yo eso en un año, va a querer viejo ahora que me levanto y va a que se siente. Que está cansado de andar, pues no antes, por las mañana, Y, eso, y después de andar a, a arbar. Arba ahí, en la barra de pie, se queda en la barra de pie, Pepe vino, que también le ha dicho el médico es bueno para el corazón. Venga ya, hombre, al carajo el viejo, ahí, al carajo, la vieja que se veía la vieja, ha venido ahí con el viejo y al carajo los dos. No me levanto porque no me sale de los cojones ahí, el viejo. Que se quede de pie en el metro para 15 minutos que dura el trayecto, me voy a tener que levantar yo, que se quede de pie, que eso es bueno para la circulación, que se lo ha dicho el médico. Y no se levanta. Y entra el ciego, por ejemplo, y ve el nini ve al ciego y se la suda. El nini ciego auriculares escuchando el despacito, se la suda, el nini, se la suda. No se levanta, y me, más con el ciego. <laughs> con el ciego diciendo, me da igual el ciego, no me ve. El, el viejo me ve, mira, el viejo con la mala cara que me está mirando el viejo. Y la vieja también me está mirando con mala cara porque no me sale de los cojones levantarme. Coño, que se levante otro cojones, más que me van a mirar a mí. ¿Qué pasa que va a vagón lleno ahí de asiento? Me voy a tener que levantar yo, que yo soy el único maleducado, que yo soy el único que no soy, no, que, que no soy cívico. Que se levante otro carajo, pero el ciego me da igual. bueno el ciego no me ve. El ciego de pie, además, además, además que el ciego es ciego, ¿eh? pero el ciego no tiene problemas en las piernas. A ver si ahora por ser ciego voy a tener que levantar yo. Que, que igual tengo yo las piernas peor que el ciego ahí. Que encima el ciego lleva un bastón. Que se apoye con el bastón. Me cago en la puta ahí ahora. y ¿eh, pobrecito el ciego. No, hombre, no, no. Si son personas, si son personas como nosotros. Porque se quede de pie. No me levanto, no me salen los cojones, me cago en la leche. Y no se levanta, eh. Y no se levanta. Con 20 años, 10 minutos, 15 minutos de trayecto y ahí sentado, ahí con los auriculares como disimulando, ya entra una embarazada. Y no se levanta. Una embarazada y no se levanta. Seguramente el Nini pensará, está pues los cones, <laughs> que no me levanto, coño, no se hubiera quedado preña, A mí, a mí la culpa era base mía ahí, que se hubiera puesto un preservativo, que bueno, me levanto porque no me da la gana. Ahí, que vaya de pie, que es bueno también. Que vaya de pie ahí, que a ver si va a romper agua. A ver si, si va a romper agua, que rompa agua de pie. A ver si se va a sentar y va a romper agua en el asiento, lo vamos a mojar. Después no se va a poder montar nadie en toda la mañana ahí. Es más, si está preñada, que vayan taxi, a ver qué hacen en el metro. Para que se quede aquí, para que el metro ahora se quede parado aquí. Y, y hay un accidente y se queda aquí parado y la, la preñada se ponga parir aquí ahí. Cago la leche. Que eso sí, ¿eh? Si hay un accidente... Si por lo que sea hay un accidente se queda parado eso sale ardiendo, te aseguro ya a ti que el Nini es el primero que sale por la puerta. Hombre, no espera. Me voy a quedar aquí yo. Voy a, voy a, voy a decirle yo a la puerta. No, no, pase usted, señora, señora vieja, pasa usted ahí, y, y vaya corriendo para su casa ya que va a perder usted el autobús para irse otra vez a Torremolino Y pasa usted, señor abuelo ahí, pasa usted ya, que lo están esperando ahí los abuelos ahí para irse a andar, que eso es bueno para la circulación y para el colesterol. Y el ciego también, no le voy a dar yo pasar ciego. Hombre, yo voy a salir el primero. Yo voy a salir primero, voy a abrir la puerta, voy a salir primero, abrir la puerta para que salgan detrás mía todos los demás y, y no se levanta. Pues de eso vamos a hablar esta noche, de la falta de sí mismo que me ha puesto en un caso extremo. Pero vamos a llamar a una chica y nos va a contar qué problema ha tenido con este tipo de cosas. ¿Qué problema tiene ella en su día a día? Vamos a hablar con ella y nos va a contar. Que es cierto, que aunque me he ido a los casos extremos, que si el nini, que si el metro, que si la embarazada, que si el ciego, que si la señora mayor, esto pasa todos los días. Y este será el tema que afrontaremos esta noche a las 12 en punto, en, en las www.radio4g.com, si no nos sintoniza a través del dial, ahí estaremos hablando de este tema del civismo, sí de la falta de civismo sí hacia grosso modo en este programa que ya sabes que se llama Los Cuentos del Lobo.